En este episodio de la Enciclopedia Gigántica conoceremos un poco más del Miralis funesto, o Dir Miralis en inglés. Su primera aparición fue en el Monster Hunter 3 Ultimate. La especie es dragón anciano. Miralis funesto es una de las grandes calamidades conocidas en el universo Monster Hunter. Se cuenta en el folclore que traerá la ruina y la destrucción de la vida en el planeta. Posee muchos títulos, como Purgatorio del Rey, Encarnación de la Tierra, Creador y Destructor y Gran Dragón de las Llamas. Junto con Fatalis y Alatrión, son considerados en una clasificación anexa a la de dragones ancianos, en este caso como dragones legendarios. Su descripción en los archivos del gremio es mínima, casi no hay registro de su existencia. Solo hay leyendas y mitos relacionados con este dragón oscuro y la destrucción que ha realizado en aldeas, puertos, faros y comunidades costeras. En ese sentido, leeremos una de las leyendas más famosas sobre el Miralis funesto y de esta forma reviviremos lo que sentían los testigos cuando estaban en contacto con él. Hace mucho tiempo, este dragón oscuro apareció desde las profundidades del mar y envolvió al mundo con un poder inimaginable. El daño que causó fue inconmensurable. Muchas islas quedaron sumergidas en lo más profundo del océano. El mar hervía y los animales llegaban a la superficie muertos y en algunos casos calcinados. Todo el océano estaba teñido de sangre. Era el infierno en la tierra. A esta zona donde este dragón de la destrucción apareció, le llamamos Mar Contaminado, porque ningún ser vivo pudo volver a habitar esta zona. Otra leyenda habla del dragón de reencarnación, cuyo objetivo era dominar el mar y la tierra. Esta descripción es muy precisa, ya que Miralis es el único dragón anciano que puede atacar tanto en tierra como en mar. Estos escritos antiguos lo describen como una montaña submarina, de un color rojo magma, con unos enormes brazos de los cuales se generan una especie de cráteres que expelen bolas de fuego que al ser eyectadas caen desde las alturas quemando todo a su paso. En los textos de la Gran Guerra también se menciona a Miralis. Durante la batalla contra el dragón negro Fatalis, la humanidad se unió en una avanzada final y lograron derrotar a esta calamidad. Pero poco después apareció desde el océano el Miralis funesto, que puso en peligro tanto a humanos como a wyverianos, ya que habían gastado casi todas sus fuerzas y recursos contra el Fatalis. Luego de una feroz batalla, la humanidad logró ahuyentar a esta bestia, y durante milenios reinó la paz. Incluso se creó una ciudad mercantil en el sitio de la batalla, y se erigió un enorme faro, en conmemoración de la gran victoria que la humanidad había tenido sobre Miralis. Este faro se llama Faro del Exorcismo del Dragón Negro y sirve para guiar a todos los navíos mercantes que llegan a esta zona. La ciudad puerto de la que hablamos es Tancia. Como todo esto está documentado en textos de folclore, este dragón anciano no está reconocido oficialmente por el gremio, pero de igual forma, cerca de Tancia, en la aldea de Wasami, existe una gran cantidad de suministros de combustible, municiones y un Dragonator, en espera de que en algún momento este dragón de calamidad vuelva a aparecer. Incluso los restos de armas ancestrales que todavía están en el mar de la calamidad son un recuerdo permanente de la amenaza de este dragón anciano. Una de las leyendas más interesantes sobre el Miralis funesto es que su corazón sigue latiendo incluso cuando muere, lo que le confiere inmortalidad. Si bien esto no está ni remotamente comprobado, sí es cierto la inconmensurable fuerza de este dragón legendario. Espero que les haya gustado esta enciclopedia gigántica sobre el Dir Miralis o Miralis funesto. En la próxima veremos al Duranboros. Si te gustó el video, por favor suscríbete y sígueme en las redes sociales como Twitter o Facebook.